¿Cuál es el concepto? ¿Cuáles son las causas y qué afectan el cuerpo? Bueno, los daños pueden afectar el pulmón, laringe, últimamente está afectando la audición en personas pasivas, o sea, los que están por lo menos en algún sitio y reciben el humo, entonces se puede ver afectado. Aquí estamos mostrando como hábitos de la vida y aquí estamos poniendo lo de dormir bien. Y en resumen, el dormir bien, eso varía en cuanto a la edad que se tenga, la cantidad de horas y ya, y pues la idea es que la gente tome conciencia de dormir bien y que tengan algunos tips acerca de cómo poner el cuerpo en descanso. Estamos hablando sobre el manejo del estrés. El manejo del estrés es causado por un cansancio mental provocado, tanto en la parte laboral como estudiantil o en cualquier actividad en la que estemos desarrollando. Las maneras de cómo aliviarlo podrían ser practicar deporte, bailar, cantar, darle cariño a la mascota o a alguna persona y alimentarse bien y descansar un poquito más de lo normal. En este momento estamos en el stand del agua, de la hidratación. La hidratación tiene como base fundamental el agua, el líquido vital. Aquí estamos emitiendo información importante acerca de los beneficios de la hidratación, cómo acomodar un horario para tomar agua, de acuerdo a las actividades de la vida diaria y la ocupación humana, de acuerdo a nuestra carrera. Básicamente lo que mostramos aquí es cómo el protector solar ayuda a protegernos contra los rayos del sol, que actúa como una barrera y no deja que los rayos entren. Y damos también la oportunidad de talleres naturistas, talleres para que las personas aprendan a cocinar.